Claro. Víctor Bravo está con nosotros de Segur Plus, efectivamente, hombre, bueno, íntimamente relacionado con la seguridad y ya de un tiempo a esta parte contándonos para aprender un poco más de estas cuestiones. Le damos la bienvenida, Víctor, ¿cómo está? ¿Cómo anda, Víctor? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, ayer hablábamos con Miguel Ponce del CONICET, lamentablemente es un tema que, por desgracias que han ocurrido en nuestro país nuevamente, el monóxido de carbono es algo a lo que, bueno, gracias a Dios le volvemos a prestar atención, porque lamentablemente hemos tenido, inclusive aquí en Tandil, muchas pérdidas de vida. ¿Algunas cuestiones sobre este tema, Víctor? Sí, Claudio. La idea es que al adquirir un sistema de alarma podamos ampliarlo en un futuro, podamos incorporar sensores adicionales, que los hay de varios tipos, y a la vez que podamos monitorearlos, o sea, que alguien más sepa lo que nos está pasando. Estos tipos de sensores pueden ser, por ejemplo, los detectores de incendio, pueden ser los llaveros de pánico, pueden ser algunos equipos inalámbricos GPRS frente a un corte de la línea telefónica, y también los detectores de gas o los detectores de gas monóxido de carbono, que, como bien vos decís, las estadísticas en nuestro país son altas, tanto de muerte como de hospitalización, en esto que se da en llamar el asesino invisible, que se genera generalmente por estufas, por todo tipo de radiación que pueda tener algún tipo de combustión, hornos, cocinas, braseros, parrillas de carbón. Y al ser inoloro y no se materializa, genera un principio de desmayo y de embotamiento que es realmente muy difícil de detectarlo. Los sensores salen a cubrir, al igual que los sensores de humo, hacen una detección de las partículas que hay en el aire y generan un principio de alarma. Se pueden instalar en los lugares donde tenemos cierto temor o riesgo, que pueden ser en cocinas o en dormitorios, por ejemplo. Si bien no es un elemento de los más usados, es muy, muy importante que hagamos saber, como Claudio también hablábamos un poquito antes, que hay sensores con corte de termocupla, que los hay, que funcionan muy bien, que tienen batería y generan una alarma sonora en el lugar, o también hacen un aviso a la central de monitoreo para arbitrar los medios y enviar la ayuda necesaria, porque hay veces que hasta genera mareos y hace muy difícil estar totalmente previsto a lo que pueda ocurrir, ¿no? Esto es con un sonido, ¿cómo? Un sonido local con una sirena. Hay algunos inclusive que hacen una sintetización de voz y dan un aviso de audio sonoro, y si no, hacen un aviso tanto en el lugar como un reporte de evento a la central de monitoreo. O sea, le indica a la central de monitoreo que en ese lugar hay una cantidad de monóxido de carbono diferente a lo que debería corresponder. Totalmente, se sensa el aire y cuando no está limpio genera un disparo del sistema de alarma. Digamos que es un tema que no es un sensor que tiene un alto costo, pero sí pensemos en lo que nos puede el beneficio es salvar una vida, inclusive para los chicos también, ¿no? Para los adolescentes, que hay veces que no tienen este temor o que no tienen esta educación como nosotros tenemos, y por ejemplo cuando alquilan una propiedad o van a vivir a otro lado no hacen los controles con un técnico o con un gasista matriculado, no entienden el tema de la ventilación. Se ha dado en casos de alquileres temporarios, recordemos en la costa que ha habido casos por termotanques o equipos que no funcionaban bien, aún en verano, ¿no? Sí. Las estadísticas hablan de unas 400 muertes y hospitalizaciones anuales. Y generalmente desemboca en una tragedia, no es algo que genere solamente la hospitalización. Porque te adormece y no hay manera de darte cuenta, ¿no? Si no tenés un y algo, genera un secuelas. Paula, ¿no? Víctor, ¿cómo se solicita este sistema? ¿Va junto con la alarma del domicilio? ¿Se puede pedir aparte? ¿Cómo funciona? Son adicionales y por eso es importante que sepa la gente que al adquirir un sistema de alarma
lo primero que pregunte si en un futuro lo puede ampliar, porque si no hay sistemas que son commodities y vienen totalmente limitados a una prestación inicial. Pero cuando uno ya se comunica con una empresa que la idea es más la postventa, que no solo la venta, sino la continuidad de ese cliente a futuro, hay toda una cantidad de elementos y sensores que se pueden ampliar en el futuro, porque los paneles de alarma no están limitados en una zona, claro, de robo, por ejemplo, sino que incorpora otras zonas, técnicamente hablando, de gas, incendio, queda claro, pánico. Sí, sí. Víctor, interesante como siempre. ¿Retomaremos estos encuentros en un tiempo? Sí, solamente aclarar por favor, que la gente no deje de pedir a técnicos matriculados, que no deje de ventilar, que no deje de prestar atención a esto. Es un segundo que esto ocurre y la noche a veces es larga y genera problemas gravísimos, sobre todo también para nuestros hijos. Que hablen, que los aconsejen, que hagan la previsión, que en la época de invierno genera estas situaciones imprevistas y muy, muy terribles, ¿no? A tenerlo en cuenta. Y si pueden sumar un detector de monóxido de carbono, bueno, bienvenido sea. Ahí consultan en Segur Plus. Bueno, Víctor Bravo y un gran equipo de colaboradores ahí que están para atenderlo. Sí, sobre todo ayer decía también el doctor Ponce que estuvo aquí, ahora las viviendas nuevas, que uno dice, bueno, tal vez vienen con mucho hermetismo en el doble vidrio y todo, así que no más hay nada de circulación, por eso es más necesario que nunca. Sí, sí. Y con calefactores, ¿no? Claro, claro. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. No, gracias. Nos encontramos a ustedes. Gracias en cualquier momento. Víctor Bravo, van todos los datos aquí de Segur Plus. Si usted quiere indagar más sobre este tema, aquí van todos los datos.